Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver la parte, ¿cuál es? Uno, dos, la parte 4, ¿verdad? De cómo tocar un excelente tema en el bajo poco a poco. Parte 4 esta vez. Ok, mis amigos, bueno, vamos a hacer una remembranza del video 1, 2 y 3. Porque ahora este es el 4 y vamos a ver algo diferente esta vez. Pero lo que quiero es que vean, en el supuesto de que ya vieron el video 1, 2 y 3, los videos 1, 2 y 3, que ya los dominan y que ya los han practicado, hasta dónde vamos llegando en esta canción incógnita, ¿verdad? Que les dejé de tarea, a ver quién adivina, quién le acerta al nombre y al grupo de... para saber de qué tema se trata y ya para que lo escuchen. Y como les digo, es un tema muy bueno que no cualquiera toca, porque está pues algo elaborado, lleva varias figuras y varios, ya lo están viendo ustedes, y todavía nos falta más, pero luce mucho el bajo en esta canción. Y quien lo llegue a tocar, como les digo, yo no lo toco exactamente igual, pero lo traté de sacar lo más parecido posible y salió relativamente bien. Ok, y queda bien. Muy bien. Entonces vamos a ver, nada más vamos a especificar bien algo. La introducción ya sabemos que es un toque largo con la cuerda cuarta al aire, y luego en el séptimo traste, tercera cuerda, eso viene siendo la introducción, ¿ok? Así lo vamos a designar o a nombrar o especificar, ¿vale? Y entonces, cuando entramos a esto, ¿cómo es? Bueno, esa parte, esa va a ser el coro. O sea que esta canción entra con un coro. Normalmente las canciones entran primero con verso y tal vez otro verso y hasta después ya viene el coro. Pero esta canción entra con el coro, o sea, al revés, y después viene el verso. El verso es esto que vimos en el video anterior. ¿Okay? Ese va a ser el verso, ¿vale? Entonces recuerden, intro, así. Y luego ya entra el coro. Sigue siendo el coro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez el verso. Ahí sí va a acabar así. Bueno, ahorita los tiempos, ahorita conté 6 porque en lo que es la entrada del verso y luego el verso va dos veces, al repetir el verso la segunda vez, conté 6 tiempos en la canción original. Pero igual les dejo de tarea por si a mí me falla por ahí algún tiempecito, ya que estoy aquí en el relajo y no estoy escuchando la música ni la voz. Puedo por ahí tener algún error, pero ustedes ya lo pueden checar en cuanto obviamente sepamos qué canción es y qué, o sea, qué tema, qué grupo es, para ahí poder corregir y poder acoplar todo esto que vamos aprendiendo, que va a ser ya fácil acoplarlo, o sea, nada más hasta se sienten los tiempos, en qué momento entra y todo eso, pero ya van a tener dominada cada parte para poder lograr este tema, ¿vale? Entonces, repito, es introducción,
coro, verso que va dos veces, bueno, el coro también va dos veces, y vuelve al coro. Y luego viene algo que se llama puente. Es el puente, normalmente en toda canción, es como un cachito intermedio, normalmente va como en medio de la canción, es un cachito intermedio que rompe con lo... o sea, es diferente al coro y es diferente al verso. O sea, entonces ese se llama puente. ¿Ok? O sea, no es ni coro ni es verso. Es... entonces es un pedacito de canción distinta al... repito, al coro y distinta al verso. Se le llama puente. Entonces aquí viene el puente de esta canción. ¿Ok, mis amigos? Pero es un poquito largo este puente. Lo voy a tener que dividir en dos. En dos partes, es decir, en este video vamos a ver la primera parte y en el otro video la segunda parte. Y está elaboradito, elaboradito, entonces luce mucho, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, en el puente, igual contando los tiempos que son, porque para cada parte de esta, en la canción hacen un silencio, un paro, y luego ya entramos con lo que les estoy enseñando en cada video. ¿Vale? Bueno, ahorita concentrémonos en aprender el puente, porque cada vez ya vamos alargando más lo que podemos tocar de esta canción, y en cuanto la sepan y la busquen en YouTube y la puedan estar practicando al tiempo de la canción, van a ver qué canción más rica, más elaborada, muchos adornos en el bajo. Luce mucho, como les digo. Bueno, entonces vámonos, para no alargar mucho el video, vámonos al puente. Entonces el puente va a ser aquí en mi, un toque, bueno, lo voy a hacer con un dedo. Luego, hagan de cuenta, a ver, ¿cómo lo haré? Bueno, lo voy a hacer y ahorita se los explico. A ver, pongan atención, va a ser así, sería... hasta ahí, para no alargar mucho el... bueno, más bien es lo de este video. Sería... hasta ahí. O sea que esta nota, que es tercera bolita, o sea, séptimo traste, tercera cuerda, es una nota mi. Va a ir del mi a marcar varias notas y regresa al mi. O sea, una nota y regresa al mi, otra nota y regresa al mi. Todo va girando alrededor del mi. Ajá. Entonces, es el mi. Repetimos el mi. Luego, mi y el do sostenido. O sea, es, voy a decir las notas, es mi... mi, re sostenido, mi, do sostenido, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. O sea, usa el si también de acá arriba, que es otro si. Bueno, así lo saqué yo y se oye bien, luce bien. Entonces, voy a hacerlo, ahorita lo estoy haciendo relativamente lento, pero lo voy a hacer más lento, a ver, y con un solo dedo. Y golpeando el piso para más o menos sentir los tiempos. Sería mi, mi, este re sostenido. Bueno, aunque es re sostenido, lo voy a mencionar re, porque al decir re sostenido me quita tiempo y lo voy a mencionar como re, pero ya sabemos que es re sostenido. Y este es un do sostenido también. No voy a decir sostenido, nada más voy a decir el do para no perderme en los tiempos. El si, pues es un si. No hay si sostenido. ¿Ok? Entonces, ¿vale? Entonces vamos, sería despacio. Mi, mi, re, mi, do, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. Hasta ahí, en el si acabamos. ¿Vale? Una vez más, más despacio.
Mi, mi, re, mi, do, mi, si, mi, si, mi, si, mi, si. Y hasta ahí en este video, pero va a continuar el puente. Entonces, esos, ahorita lo hice lento, pero ya en la velocidad normal sería, a ver, así, o sea. Así sería más o menos en la velocidad normal. Ahora, con los dedos como yo lo hago, más o menos sería así, a ver. Más o menos la digitación que yo hago. Ahora, lo voy a hacer más despacio, esa digitación que yo hago. En cámara lenta. Pueden incluso disminuir la velocidad del video, ya saben, ahí en YouTube. Pero lo voy a hacer con todo gusto, más despacio, con la digitación que yo manejo. Hasta ahí. Ok, ahora vuelvo a un dedo y más lento para que lo acaben de entender, mis amigos. Sería. Y creo que, bueno, voy a tratar de hacerlo más lento. Ahí lleva unos sincopados, unas notas así como a destiempo, que tenemos que hacer muy bien para a la hora de tocarla con la canción, tocarlo como se debe. A ver, más lento. Ahí estuvo. Eso es lo de hoy. De este video, ¿vale? Entonces eso se llama puente y estamos viendo ahorita aproximadamente la mitad del puente, porque vienen otras partecitas diferentes. Entonces esa parte del puente luce mucho, mucho el bajo. O sea, cada parte, lo que es el, la intro está sencilla, ¿no? Viene el coro con sus figuritas que lucen mucho también, luego el verso también luce mucho. Y luego otra vez el coro y luego ya viene el puente, que es esto. Entonces cada vez vamos abarcando ya más, ya vamos como a la mitad de la canción. Aquí la ventaja, se me olvidó aclararles, es que después del verso, que es lo del video anterior, volvemos al coro, que es esto. Es acá. Ah, pero a ver, qué bueno que aquí caigo a la cuenta. La segunda vez que va el coro, que es esta a la que me estoy refiriendo, porque después del verso les dije volvemos al coro. En el intermedio que hacíamos esto, ahora va a cambiar, vamos a hacer esto. Y volvemos acá. Repito, es la unión. Cada coro y cada verso va dos veces. Entonces, en la primera vez del coro, la primera unión entre la primera y la segunda vez de lo que es el coro, hacíamos esto. Entonces, ahora esto va a tener una pequeña modificación en el segundo coro, es decir, previo al puente, ¿ok? ¿Qué va a ser esto? Es algo agudito y ya después caemos acá. Luce mucho esta modificación. A ver, voy a hacer todo el segundo coro. O sea, vimos el verso en el video anterior.
Después de eso volvemos a un coro, pero con esa modificación intermedia para pasar ahora sí al puente. Entonces voy a hacer el segundo coro previo al puente y de una vez me paso al puente esta primera mitad que les estoy enseñando en este video, ¿vale? Entonces sería coro de la segunda vez que va el coro, o sea, después del verso sería... Ahí va la modificación. Luego viene el puente. Ahí me andaba un poquito fallando, pero ahí estuvo. O sea, esa mitad del puente hasta ahí. Para no hacernos mucho pelotas, mucho bolas. O es que es toda una acumulación de que tenemos que ir aquí en la mente practicando todas estas formas. Porque al final vamos a poder tocar, como les digo, este tema que está... Que no cualquiera lo toca... Porque hay que aprenderse todo eso. Pero es ya una vez que lo toquen con la canción, se lo van a aprender casi en automático. ¿Vale? Entonces, una vez más, voy a repetir ese coro que es la segunda vez después del verso y previo al puente. Vamos. Cualquier duda, ya saben, pueden regresar el video para aclarar. Cuando lo hice con un dedo, esta mitad del puente. Entonces va, segundo coro. Sería. Ah, sería. Es que. Ahí va, una, dos, tres. Ahí va la modificación. Hasta ahí, porque vienen otras figuritas que ya son tema del siguiente video para la otra, ¿vale? Bueno, mis amigos, pues entonces ahí está esta mitad del puente de esta canción. Igual les dejo de tarea que escuchen canciones, no todas llevan puente, pero la mayoría sí llevan un puentecito, que es una parte de la canción intermedia que es distinta al coro, o bueno, y distinta al verso en este caso. Pero la mayoría de canciones empiezan con verso 1, verso 2 y luego coro. Y a veces después de ese segundo coro, bueno, cuando es el segundo coro, a veces es cuando se van al puente. O a veces el puente lo sustituyen con un solo de guitarra, un solo intermedio. En muchas canciones es lo que se acostumbra, ¿verdad? Normalmente. Ahí les dejo de tarea que escuchen, bueno, pues ya han escuchado muchas canciones, ¿verdad? A lo largo de su vida, pero para que vayan apreciando esos detalles de las partes de las canciones. Ok, mis amigos, bueno, pues si estos ejercicios y consejos fueron de su agrado y utilidad, espero me puedan compensar con sus likes, mis amigos, con eso me ayudan. Y les mando abrazos a todo mundo, en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando aquí a mi canal. También bienvenidos sean. Vale, me da mucho gusto tener ya aquí en YouTube, ya que considero a mis suscriptores como mis amigos, me da mucho gusto tener aquí ya a más de... 26,000 amigos, ¿verdad? Y va subiendo esa cuenta cada vez más. ¿Vale? Cuídense mucho, mis amigos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Bye.